Mayagüez, como parte de su estrategia de gestión de transferencia de tecnología y con el objetivo de incrementar el nivel de adopción de estas por parte de sus proveedores, continúa desarrollando en sus instalaciones el programa de aprendizaje y asistencia técnica PAT, el cual busca facilitar la transferencia de tecnología a los usuarios de las fincas u organizaciones empresariales dedicadas al cultivo de caña de azúcar y de esta forma comprometerlos con la innovación y la sostenibilidad. Es un espacio importante para conocer a las diferentes disposiciones de los proveedores con respecto a nosotros, el aprender a conocerlos, aprender a conocer sus inquietudes en las diferentes labores de preparación. Queremos socializar todas las labores, que todo depende del conocimiento del lote, conocimiento de las texturas del suelo, conocimiento del tipo de humedad que se manejan, darles una visión amplia de lo que es preparación de terreno y los diferentes tipos de implementos que se usan en esta labor. Esta nueva jornada de capacitación se enfocó a la preparación de suelos para la producción sostenible de caña de azúcar. Aquí los proveedores conocieron diferentes prácticas que realiza Mayagüez en sus labores de campo. Además de ello, recibieron una guía metodológica que les permite seguir un enfoque de gestión del conocimiento y desarrollo de competencias. Me parece muy interesante la invitación que hizo Mayagüez, dando a conocer muchos puntos sobre la preparación de los terrenos, de que nosotros en parte desconocemos la utilización de ciertos implementos y así para poder nosotros ejercer un mejor desempeño en nuestros predios, ¿no? Como se ha desarrollado en las anteriores capacitaciones, se realizó una importante visita al campo, donde los proveedores pudieron observar las actividades básicas de la mecanización agrícola, con el fin de mostrar maquinarias e implementos que optimizan los procesos de labranza y contribuyen a la conservación del suelo y a mejorar los niveles de producción siguiendo los principios de la sostenibilidad. La experiencia es muy buena porque uno refuerza conocimientos, comparte con los vecinos y comienza uno a hacer los ajustes en lo que uno está manejando dentro de los predios. Venimos trabajando de la mano con Mayagüez, la empresa Valena trabaja muy de la mano con Ingenio Mayagüez. Lo novedoso fue el sistema de drenaje entubado, el cual aplica en muchas de las fincas que tenemos nosotros. Pues afortunadamente dan el aviso que a partir del año 2016, mes de enero, comenzamos a repartir o a prestar el servicio a los proveedores de caña del Ingenio. Es un tema muy importante que lo plantearé pues en la Junta Directiva. En esta nueva fase del programa de transferencia de tecnología, Mayagüez dio a conocer a sus proveedores una máquina de instalación de drenaje, la cual fue adquirida por la compañía para el montaje de tubería de desagüe. Compartimos la nueva adquisición que fue la máquina de instalación de drenaje, las bondades que tenemos con ellas, la calidad que tenemos con la labor y todo lo que hay antes de lo que es la instalación de drenaje. Eso es, incluye un estudio previo del predio y del comportamiento de la humedad en el suelo. Con la adquisición de la máquina también queremos compartírsela y que los proveedores se beneficien también de las adquisiciones que hacemos. Con esto pues ellos también van a poder mejorar todas sus plantaciones, todas van a controlar, van a tener mejor condiciones de humedad en el suelo en las épocas de invierno. Mayagüez contribuye al fortalecimiento de la asistencia técnica a sus proveedores de caña, apoyándolos en el proceso de apropiación y adopción de tecnologías que a su vez les permiten alcanzar mejores productividades y ser más eficientes en el uso de los recursos naturales en sus unidades productivas. Mayagüez, energía en evolución.